Entonces por fin me voy a hacer el lifting de pestañas. Honestamente, me siento mal. Bienvenidos a mi viernes. Miren el grandote. Duele. Yo me puse música, chiques, porque hay que activarse. Luego hay que pensar en dormir. Ahorita no. Ahorita no es momento. No es momento. Y yo ayer así y hoy así. Porque cansada pero jamás derrotada, ¿ok? Este es el look de hoy. Ya no les mostré porque literal voy tarde, chicos. Son las 7:09 y aparentemente tengo que estar a las 7:30 en la U. No sé. Porque como íbamos a talleres, entramos tipo 8. Pero igual, quiero ir rápido a la uni. No vestir, no vestir. Hoy es un día que siento que debo ir relajada. Esta blusa súper cómoda. Y será como que vamos a ir todos de negro, ¿verdad? No, no, no. No. Tocó. Es mi único pantalón de este color. Y es súper ancho, por eso no me lo quería poner. Oiga, me tengo que pedir pantalones porque ya no tengo. Y, o sea, pero quiero pantalones así súper sencillitos que sean azules. Este jean nunca decepciona. Nos fuimos, nos desaparecimos. Son las 7:16. Miren mi mochila. Está así porque tengo que llevar botas, mandil y todas esas cosas. Glit, que empiece mi reality show. Prendí la cámara para quejarme porque estoy enojada. Estoy enojada porque tengo hambre. Estoy enojada porque fui parada en el bus. Y hablemos de lo horrible que es ir parada en un bus. No soporto. Bueno, y por otro lado, creo que el señor era nuevo conduciendo, no se conocía la vía. Y eso era peor. Sumen en eso. Amazonas, dime cómo te va, me dijeron que te han visto, mamocina. Vale. ¿Qué es eso? Pero puedes arremarte la pared. ¿Qué me va? Ha tenido puras fundas de mentas. Primero que todo, agarrarse el cabello. Demasiado. Pobre vaca. El día de hoy en el que tenemos que trabajar, hay demasiada gente en el taller. Están haciendo productos y es un poco sofocante, pero ya pues toca. Y a eso le suman que el día de hoy van a venir a inspeccionar, entonces hay que estar bien atentos a estar bien vestidos, no tener nada de las cosas que no nos permiten. Y ya,
potente. No sé por qué no traje desde mi casa el trípode, pero yo me siento un poquito cansada, un poquito como agotada, porque es estresante estar ahí adentro en los talleres. Hay demasiada bulla, demasiados olores, la gente está estresada. Me vine por acá un rato porque quiero respirar. No tienen idea de cómo me duele, fuck you. Gran. Les confieso que me iba a ir a mi casa, pero luego recapacité y dije, no, ¿sabes qué? No me voy a ir a la casa, porque tengo que terminar de hacer el fucking yogur. Y que por cierto, ¿no? Porque no nos salió el yogur como queríamos. Entonces estamos esperando a ver si sale. Y mientras tanto, yo estoy aquí esperando. Ahora sí. Rosadita. Ay, el fleco se ve como despeinado, ¿cierto? Que somos queens de granitos. Libre soy, libre soy. Ay, espérense, que creo que no me escuchan con ese ventilador. Pero ya, soy libre, me voy. Y de mi grupo solo está una persona. Pero igual mis amiguitos me ayudaron a pasar el yogur y de aquí nos vemos mañana con ese yogur. ¿Me explican? No entendí. ¿A poco no se ven hermosos los pasillos de mi U? Ahí lo vi. Acabo de llegar a mi casa y yo solo quiero decirles, tiendan la cama cuando se levanten. Qué hermoso llegar a tu casa y ver la cama así. No les niego que me da muchas ganas de acostarme, pero me trajo Ale, justo lo topé a la salida, y entonces me invitó al reinado de su carrera. Así que ahorita me voy a vestir, me voy a arreglar para irnos a ver el reinado. Así que una transición porque tengo que apurarme. El fleco. Ahora se ve borracho. Saluda. Eso es normal. En unos aires hace ese tipo de condensación, en otros no. Buenos días. Honestamente, me siento mal, bajoneada, pero muy bajoneada. Literalmente ayer, después de que terminó el evento, vine a mi casa y me quedé dormida. Lo cual me dio mucho coraje. O sea, me dio coraje lo que soñé. Tuve un sueño diabética, se los digo así, diabética. Me siento enfadada porque lo que soñé tranquilamente se puede hacer realidad. Y me da mucho coraje. Ah, por cierto, ayer en medio de bajón me pinté las uñas con los esmaltes que les había mostrado. Y también me pinté la de los pies, pero se me hace rarísimo verme con las uñas pintadas porque ya he perdido la costumbre. Y bienvenidos a mi viernes. Hola, buenos días.
Les cuento que ayer, antes de ponerme a trabajar, me dio un colapso mental, así que mejor me fui a dormir. Y luego me levanté con más energía, me hice algo de comer, me di un baño, me refresqué y me puse a trabajar. Literalmente terminé el video, pero no me dio sueño como hasta las 3:30 de la mañana, así que me dormí tarde. Ahora son las 8:34 a.m. Estoy exportando el video que les dije ayer del trabajo que tenía que hacer y me gustó mucho cómo quedó. Voy a exportarlo para poder verlo bien y también para enviarle a las personas y que me digan si les gusta o no les gusta, si les cambió algo y así. Y tengo que hacer otro video, pero bueno, eso ya lo voy a hacer más tarde. Ahorita me voy a arreglar un poquito para hacerme desayuno y a las 9 con algo me voy porque tengo cita con la chica que me va a hacer el lifting. ¿Se acuerdan que les dije mil veces? Entonces por fin me voy a hacer el lifting de pestañas y voy a ir con una amiga porque vamos a pagar una promoción de 2x1. Ya saben, siempre aprovechando las promos. Entonces ya, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por eso me estoy arreglando, pero obviamente las pestañas ya están más que limpias. Esas no las voy a tocar, no les voy a hacer nada. Solo un poquito de color en lo demás para cuando me pongan mis hermosas pestañas. Bueno, no me las voy a poner. Cuando me le den el volumen a mis pestañas, se me ve la cara súper bella. La que puede, puede, la que no puede, soporta. Oye, ando con esa canción de Young Miko, que es la que sacó con Bizarrap. Ando, pero que no se me sale de la cabeza, estoy amando esa canción. Por cierto, hoy es sábado, así que hoy es día de descanso. Pero ayer, como les digo que me dio un bajón, me activé y limpié el cuarto. Lo único que me faltaría es terminar de trapear el baño y barrer aquí este piso y también como que trapearlo un poco. Y de ahí el resto ya quedó ready. Ayer me puse como un poco down por situaciones que están pasando y también estaba hablando con un amigo y me comentó que estaba en el hospital, está algo malito de salud y eso me preocupó demasiado, como no tiene idea. Y ya, pues también por eso decidí mejor ponerme a editar y dejar de estar pensando, como yo les digo, callar a mi mente. A pesar de todo, uno haga lo que hagan los problemas porque los ignores no se van a deshacer. Pero al menos eso se sentirá un poquito tranquilo por momentos. Oiga, como que me costó un poquito levantarme. Tenía demasiado sueño. No les digo que me dormí como a las 3:30. Y eso le suman que me dio como que una especie de parálisis a lo que me estaba intentando dormir. Porque a mí se me ocurre ponerme a ver videos de un temblor que hubo ayer en Pereira, me parece, en Colombia. Y yo soy la más traumada con los temblores. Y aquí en donde yo vivo es zona de riesgo. Y siempre estamos exhibidos a que haya alguna especie de temblor. Y ya pues, yo me puse paranoica y dice que hubo un temblor. Pero en verdad fue una parálisis. Y estaba a punto de salir corriendo, se los juro. Pero ya luego reaccioné. Ay, no sé por qué siempre me pasa esas cosas. No lo soporto, no lo soporto. Miren, solo hasta ahí voy a dejar el make-up. Voy a desayunar y hoy tengo ganas de desayunar cereal con leche. Igual ya más tarde cuando venga a hacerme el lip-sync comeré algo más contundente. Amo a la Angie del pasado que decidió comprar cornflakes. Oigan, yo estaba haciendo deberes de inglés porque tengo hasta hoy para entregar un deber. Así que voy a terminar de hacer este deber y voy a comer. Aunque debería comer tranquila, ¿verdad? No, no, pero es que tengo que terminar el deber. Lo siento, pero esta soy yo. No puedo evitar hacer dos cosas al mismo tiempo. Me cuesta mucho. Y si ahorita estuviera solo comiendo, vería un video. Miren, me encantó cómo se ve el cabellito. Y bueno, ya me voy. Nos vemos ahorita. Día de spa. Babies, mi amiga se hizo un alisado aparte del lifting y Ale justo nos vino a ver, así que se está haciendo una limpieza facial. Y nada, estamos aquí esperando. Sino que les cuento que me muero de hambre, ya son como las 2 de la tarde y me siento un poco ansiosa porque tengo que, ahora cogí otro trabajo más de otro video, ahora tengo que terminar 3 videos, tengo que hacer el deber de inglés, el lunes tengo una prueba, no me acordaba, entonces tengo que estudiar full.
y tengo que hacer otro trabajo. Entonces ya básicamente mediodía lo he perdido y después aquí me voy a comer y también tengo que hacer otra cosa de urgencia. Así que creo que este día ya lo voy a perder y mañana domingo voy a estar full. Nos vamos. Miren Ale con su cara de bebé. Y Sol con sombrilla para que no se arruine el alisado. Yo me pedí una tonga de pechuga, pero encontramos nuestra pechuga. Esta parece. Yo pedí una paliza. Yo pedí pierna, me andaba un post pierna. Pero bueno, no importa. ¡Provechito! Adivinen quién acaba de llegar a su casa. Por fin, por fin. Oigan, es que mis amigos no me dejaban venir. Y ahora se me voy a poner a trabajar. Pero primero me voy a bañar. Oigan, me acabo de dar un buen baño y me lavé los dientes súper bien. Te voy a limpiar mis lentes. Yo la verdad me baño ahorita. Son las 9:30 de la noche. Porque quiero despertarme, quiero estar activa. Porque hoy creo que me voy a amanecer. Pero es que si hoy me amanezco, ya mañana voy a estar súper tranquila. Y aunque les confieso que me siento muy agotada, como les conté, no había dormido muy bien. Pero bueno, vamos a darle. Manden buenas vibras. Ahí vamos, avanzando. Me vine a arropar un ratito porque les juro que me dio mucho frío. Estoy esperando que carguen unas cosas del video para poder seguir. Buenos días. Ayer no la di, me dormí como a la 1 porque les juro que ya no aguantaba. Ahora son las 8 de la mañana y ya estamos, mi voz, y ya estamos trabajando. Y bueno, manden buenas vibras de que terminemos pronto esto porque tengo que ponerme a estudiar. Mañana tengo una evaluación. Y yo tengo que leer mucho para poder aprenderme las cosas. Entonces, no he leído nada, así que manden buena vibra. Mi primera comida del día. Tiene huevito, jamón. Y pues no me juzguen, se me desbarató. Pero está muy rico. Y obvio no puede faltar mi cafecito con leche. Y seguimos dándole. Riquísimo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Les cuento que ya he terminado unos videitos, ya los envié, estoy esperando que me confirmen un video. Bueno, estoy esperando que me confirmen dos, porque uno no me lo confirman desde ayer. Ya básicamente hice todo, entonces si me dicen que cambie algo va a ser muy mínimo. Por eso ya me relajo. Me voy a arreglar un poquito porque voy a salir a comer. Tengo ganas de comer una parrillada desde hace mucho tiempo y no he tenido la oportunidad de comer. Y entonces aprovechando que hay una promo, le dije a Ale para ir a comer. Vamos a ir a las 7:30 y ya son casi las 7. Me dio ganas como de verme un poquito presentable. Incluso si ven lo que tengo puesto, bueno, no lo pueden ver. Pero tengo un vestido. Hace mucho que no me pongo vestido. Ay, había olvidado lo más importante, que me quería pelar la ceja y casi me lo pinto. La mejor parte de todas es que ya no me tengo que virar las pestañas. Y bueno, me voy a depilar la ceja. Esta vez lo voy a hacer con Gillette. Hace mucho que no hago eso. Oigan, parece que esta cosa ya no tiene ni siquiera filo. Vamos a ver si se afila un poco con la botella de vidrio. Me acabo de acordar que tengo un video en el canal en donde
Lo acabo de partir. Mira, honestamente, o sea, la Gillette valió porque la partí. No sé por qué chingada madre la cagué, pero bueno, no importa. No me corta el vello, pero la pieza me puso rojito. Creo que callamos las de pieles sensibles. Ay, no. Yo creo que me corté. Ok, esto está saliendo muy mal. Me da pena porque hace mucho que no me depilo con Gillette. Entonces creo que perdí el toque. No está cortando. Y eso no me está gustando nada. Voy a botar esa Gillette a la basura porque la verdad ya me enfadé. A veces quisiera tener aire acondicionado porque es más silencioso que un ventilador. Porque cuando me pongo a grabar y enciendo las luces, empiezo a sudar como no tienen idea. Luego del intento fallido con mis cejas, me voy a poner un poquito de color, como para que se vea un poquito marcada la ceja. Ay, ¿qué me acabo de hacer? Me pasé como si me hubiera puesto un poco de carbón en la ceja. Qué estrés, hoy no sé qué me está pasando. ¿Sí ve? Oh, es como si me hubiera puesto un poco de carbón. Es que no sé, o sea, sí me gusta depilarme con pinza, pero justo hoy me da una pereza. Solo por una vez quiero que me hagan las cejas, pero como me las hacen tan mal, como no me gustan, por eso nunca lo permito. Me acuerdo que cuando era nena, o sea, tenía que 14, 15 años, ahí iba a que me la depilen, pero creo que cuando cumplí 15, ya estaba cerca de los 16, dije, ¿sabes qué? No más. Me fui a comprar una caja de Gillette y me empecé a depilar yo sola porque odiaba cómo me la dejaban. Era espantoso. Obviamente no juzguemos que era algo trendy de la época. Aunque bueno, no tan trendy la verdad. Porque me acuerdo que por el 2016 empezaron a salir las cejas gruesas. ¡Wow! Me acuerdo la sensación de pasar de cejas finas a cejas gruesas. Eso era brutal. Oigan, en serio, perdonen que porque hay dos invitadas, o sea, dos moscas, que la verdad no sé quién las invitó, pero estoy muy enfadada porque llegaron a mi casa sin mi autorización. Como pueden ver, ya me puse la cara toda roja. Ahora un poco de iluminador. Este regalo que tengo es un regalo de Navidad. Me lo dio mi amigo secreto en el intercambio familiar. Y era chistoso porque antes de que me lo den ya sabía que me lo iba a dar. Era mi padrastro. Porque mi mami me lo dice. La verdad yo no estoy de acuerdo a que se confiesen quién es su amigo secreto. Me gusta que sea surprise. Y aparte yo le digo, mami, ¿por qué mejor no me lo dijiste antes de comprarme el regalo? Porque me regaló maquillaje. Ay, me regaló este para cejas. Lo cual sí me encanta porque sí me hacía falta. Y me dio un labial. Era edición limitada por Navidad de Saison. Lo cual amé porque me gusta mucho tener cosas de edición limitada. Pero los colores de la paleta ya los tengo. O sea, hubiera querido que me compré una paleta diferente. Porque eso era lo que no tenía. Y yo le digo, mami, ¿por qué no me avisaste antes de comprar el regalo y no después? Pero bueno, cositas que pasan. Y no se crean que este vestido es corto. De hecho, es muy largo. Me queda hasta los tobillos. El trasero que se me ve, eso es impresionante. Buenas noches. Yo llegué de comer. Para ustedes fue un segundo, pero para mí fue como 3 horas. Estoy terminando de editar un video de lo que les dije que tenía que hacer de los trabajitos. Y eso me tiene emocionada. Y bueno, pues ya me voy a alzar para dormir igual porque ya tendría que estar dormida para mañana madrugar. Mañana clases otra vez, empezando la rutina. Y yo vine con más energía porque me encantó salir a comer con Ale. Me hizo reír y tuvimos unas conversaciones. Y también hablamos con otra persona y me hizo sentir bien. Y miren lo que le pasó a mi vincha. Aló. Si quieren regalarme una vincha, acepto cualquier donación. Ok, cumple su función, pero ya sé que no por mucho, así que si me quieren regalar una, gracias. Y en mi defensa, les voy a decir, en mi defensa yo no hice nada para romperla, solo me la puse y se rompió. O sea, ¡pum! No es como si la aplasté, como si se me cayó, nada. Oigan, yo decía, ¿por qué se ve tan oscuro? Y me olvidé completamente de prender el aro de luz. Y lo fui a conectar y no lo he prendido. Les pido perdón, pero ya no voy a volver a grabar todo lo que dije. Bueno, voy a buscar primero la pijama porque siempre me pasa que busco la pijama. No, siempre me pasa que hago otras cosas y a la final nunca busco la pijama. ¿Saben qué? Olvídenlo.
pijama time. A mí nunca me gusta comprar ropa que diga la marca cuando no lo es. Por ejemplo, que dice Nike. Es algo obvio que son es de Nike. Solo miren el estampado. Pero me la regaló mi mamá, entonces no lo voy a decir como que no. Además, esa pijama la tenemos mi hermana, mi mami y yo. Y es muy lindo porque es un detalle de mi mamá. Afortunadamente no eras tú. Me voy a desmaquillar. Todo lo que me puse hace un segundo que ustedes esperan, me lo voy a sacar. Les cuento que mañana tengo mi primera práctica de cárnicos. Es emocionante porque no hemos tenido ni una sola práctica y ya vamos a terminar el semestre como en 2 semanas. Y es la primera práctica de todo el fucking semestre. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque este semestre que estamos llevando ahorita en este periodo del año es el que más tiene vacaciones. Oigan, me di cuenta que soy de las personas que se lava la boca caminando por toda la casa. Pero me aburro en el baño encerrada y aún más cuando no hay espejo. Nunca se olviden de usar hilo dental. No sé si sea la única, pero cuando me termino de lavar la boca me da una sed. Estoy enojada porque hay moscas. Me veo ahorita normal, pero más tarde voy a estar matando moscas. Me voy a poner este serum que he estado probando. Es de Delia Cosmetic. Como está súper barato, como todo lo que venden en Tune, ya pues yo aproveché. Y me lo pongo pasando una noche. Es un ácido. Oh. Y listo. Oigan, estaba pensando en que no tengo sueltos. Mañana tengo que ir a la U. Y lo que me sobró de la merienda de ahora fue $1. Ah, bueno, acá tengo 15 centavos. Pero tengo un billete de 20. Entonces creo que voy a tener que llevar eso. Porque ni modo que no lleve dinero mañana. ¿Y se acuerdan de las avenas trasnochadas que les dije? Hasta ahora no he tenido la oportunidad de hacer una. Y ahorita si estoy aquí es porque les estoy grabando y porque me estoy haciendo la rutina para irme a dormir. Pero paso ocupada ahí ya, donde se ve de fondo mi computadora. Paso todo el fucking día editando. Y lo cual, o sea, yo agradezco porque ahorita me salieron estos trabajos. Entre la semana pasada y esta he tenido que editar 6 videos. Y lo cual es plata para mí. Eso me tiene feliz porque a la final estoy trabajando en lo que me gusta. Y en que bueno, solo son cachuelos, porque obviamente no es como que fijo, fijo, pero obviamente siempre que alguien me pida que le haga algún videito, pues voy a tener ese ingreso extra. Les agradezco por haber visto este vlog, por haber llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Yo soy Angie y me pueden seguir en mis redes sociales. Por favor, síganme. Besitos para ustedes. Gracias por verme. Chao.